El esguince de tobillo consiste en el compromiso traumático de los ligamentos, que son las estructuras que unen los huesos de nuestro cuerpo, los huesos de una articulación. Tenemos esguinces por el lado externo, en los cuales están los ligamentos que unen el peroné con el astrágalo o con el calcáneo, y en el lado interno del tobillo está el ligamento deltoideo, que une la tibia con los huesos del retropié, calcáneo y astrágalo. El paciente, una vez que ha sufrido el traumatismo, lo primero que va a notar es dolor y va a dejar de hacer la actividad que estaba realizando en ese minuto, ya sea una actividad deportiva o una actividad diaria. El paciente también va a notar que empieza a aumentar de volumen su tobillo, se empieza a notar hinchazón. Y lo otro que va a aparecer en el tiempo es el moretón o equimosis, ya sea por el lado interno o el lado externo del tobillo o ambos, dependiendo de las estructuras que se haya dañado. Los esguinces podemos clasificarlos en leves, moderados, severos, según el grado de compromiso de los ligamentos. Cuando los ligamentos están levemente comprometidos, sin aparentemente rotura de fibra, solamente un estiramiento, vamos a hablar de un esguince leve o grado 1. Cuando tenemos un mayor grado de compromiso, donde hay fibras de ligamentos ya rotas, tenemos un sangrado que nos va a dar más aumento de volumen, inflamación y probablemente un poco de moretón o equimosis. Y ya tenemos los esguinces grado 3, en los cuales se compromete completamente el ligamento y está muchas veces comprometida la estabilidad de la articulación. El examen físico del paciente con un esguince de tobillo consiste en la observación, donde podremos ver si existe una equimosis o hematoma, ver si está inflamado, el volumen, la cantidad de inflamación que tiene el paciente, ver si está muy doloroso y qué estructuras son las que están doliendo, si son solamente los ligamentos los comprometidos o existen sospechas de alguna lesión concomitante. El tratamiento de un esguince de tobillo consiste primero en tratar de desinflamar y de quitar el dolor. Para ello podemos hacerlo con medicamentos, podemos hacer reposo, indicar hielo, alguna inmovilización, que en los casos de ser un esguince importante con mucho dolor, mucha inflamación, la inmovilización rígida con una bota va a ser más deseable hasta que el paciente pueda apoyar, pueda movilizarse con menos dolor, con más seguridad, y en ese momento pasaremos a una inmovilización semirrígida con las conocidas tobilleras. Dentro de la recuperación, el paciente deberá asistir a rehabilitación. ¿Para qué? Para disminuir el dolor, disminuir la inflamación, recuperar la seguridad, recuperar función y en realidad para poder nuevamente darle la confianza al paciente para seguir realizando sus actividades diarias y deportivas.